presos polítics, libertat, presos polítics. Marxa, és de juicio, és una farsa, 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 és de juicio, presos polítics, libertat. Llegaron los ventos, dispersando la mente.
un referéndum se despenalizó expresamente, no es aquello de interpretar, no, expresamente, el 2005. Organizar un referéndum por parte de quien no tiene las competencias no merece reproche penal. En este país, y cuando digo país ahora es España, se ha luchado mucho para poder preservar derechos fundamentales. Y lo decía Marcelino Camacho, el derecho de huelga se gana haciendo huelga, el derecho de manifestación se gana manifestándonos. Pues nosotros decimos que el derecho a votar en Cataluña se gana votando. ¿Votan? Buenas tardes. Bona tarda, Arrasat Leona, bona tarda, bona tarda, bones tardes, bona serada, good evening. Vamos a hacer un minuto de silencio por las víctimas del atentado neonazi que tuvo lugar ayer en Nueva Zelanda. Tan lleno hoy, estamos dejando claro que no vamos a renunciar jamás al derecho a la autodeterminación ni a los derechos civiles y sociales. Hemos venido aquí miles de personas de todas partes con un clamor claro y nítido: la autodeterminación no es delito, democracia es decidir. Los compañeros catalanes viven una situación de excepcionalidad. Sus derechos como pueblo se están viendo sistemáticamente vulnerados por un Estado que ha decidido que la unidad territorial es más importante que proteger derechos tan elementales como el derecho a la autodeterminación. Ayer fueron compañeros vascos los que vieron cómo disentir era considerado un acto de terrorismo. No lo vamos a permitir, como tampoco vamos a tolerar que se criminalicen derechos fundamentales como el derecho de manifestación, el derecho a la libertad de expresión o el derecho a formar parte de entidades como la Asamblea o Òmnium Cultural. Esto ya no os va a funcionar. Ya no nos creemos las mentiras de este Estado que quiere confrontarnos como pueblos. Desde Madrid, todo el apoyo a Cataluña, pero también a los demás pueblos del Estado. La gente de Cataluña decidió autodeterminarse el 1 de octubre. Ejercieron su derecho de autodeterminación pacíficamente. Sí, pacíficamente y sin violencia. La única violencia que hubo la ejercieron las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Desde aquí, nuestro apoyo y solidaridad con todas aquellas personas que sufrieron golpes y humillaciones por haber votado. Un derecho, la autodeterminación, nunca puede ser un delito. El 1 de octubre, Cataluña dejó de ser súbdito para convertirse en un sujeto activo. Por eso hoy, decenas de miles de ciudadanos estamos aquí, porque el tsunami democrático emprendido por Cataluña solo es el primero de muchos otros que vendrán. A pesar de la represión, seguimos estando al lado de aquellos que defiendan el derecho a disentir, a expresarse, a manifestarse, a tener una vivienda digna, a tener una educación pública y de calidad, porque defender el derecho a la autodeterminación es defender los derechos civiles y sociales. Sí, queremos ejercer este derecho, porque queremos decidirlo todo. Ahora vamos a dar la bienvenida a dos personas que trabajan desde hace años por la democracia, los derechos civiles y el ejercicio del derecho de autodeterminación de Cataluña. Un fuerte aplauso para
Elisenda Paluchier, presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, y Marcel Mauri, vicepresidente de Òmnium Cultural. Bona tarda, Madrid! Bona tarda a tots els que heu vingut des de Catalunya, el País Valencià, les Illes i la Catalunya Nord. Buenas tardes a todos los que habéis venido desde Castilla, desde Andalucía, desde Galicia, Canarias, Aragón, Asturias, Euskal Herria, desde todos los pueblos del Estado. Good evening, dear American, Italian, Flemish, Faroese, Corsican, and many other friends from all over the world that came to Madrid to say loud and clear that self-determination is a right, not a crime. Hem vingut aquí a dir alt i clar que aquest judici al Suprem és una vergonya democràtica, un intent pervers de convertir un dret universal com és l'autodeterminació en un delicte. Un judici on es fa seure al banc dels acusats els representants legítims i democràtics del poble de Catalunya. Un poble que va patir la violència de l'Estat, violència policial, l'1 d'octubre, i els líders del qual es pretén condemnar per aquesta mateixa violència exercida per uns altres. En una causa general contra els drets fonamentals de tot un moviment cívic, pacífic i democràtic, com és el moviment independentista català. I ens cal sortir d'aquest cercle viciós i pervers, d'aquest parany, i tornar al que és bàsic, al que és essencial, que els pobles tenen dret a l'autodeterminació i que l'exercici d'aquest dret universal per vies democràtiques és un instrument de pau, el millor instrument per resoldre els conflictes d'ordre nacional. Y en este contexto de represión y de manipulación informativa, las voces que hoy han venido aquí a dar la cara por los derechos políticos y civiles del pueblo catalán, desde el corazón mismo de este Estado que los está vulnerando, son voces valientes, que arriesgan y a las que les queremos hacer llegar todo nuestro agradecimiento. En especial a los colectivos de Madrid, que llevan meses trabajando como coorganizadores de esta manifestación. Entre ellos, colectivos como Izquierda Castellana, del que se sentiría orgulloso mi abuelo materno, castellano, nacido en un pueblo pequeño de Ávila, que emigró a Cataluña para trabajar en la Exposición Universal del 1929, donde conoció a mi abuela asturiana y donde tuvo a sus hijas. Todos ellos, que ya no viven, hubieran sabido de qué lado estar el 1 de octubre. Del lado de los derechos, de la participación política, del voto y de la libertad, y del lado del pueblo catalán, del que formaban parte, un pueblo histórico transformado por muchas aportaciones, como la de los castellanos, aragoneses, gallegos y andaluces que vinieron en el siglo XX, la de occitanos que llegaron unos siglos antes, como el tatarabuelo del que llevo el apellido paterno, porque sí, efectivamente, a estos a los que os importa tanto los apellidos, ninguno de mis dos apellidos es catalán. Y de las
y de las aportaciones de los latinoamericanos, europeos, africanos y asiáticos que han llegado en las últimas décadas. Este pueblo diverso ha sabido preservar una lengua milenaria, la catalana, que es su aportación a la cultura universal, y lucha por garantizar derechos políticos, civiles, sociales para todos sus ciudadanos. Y esta República Catalana que anhelamos los independentistas no es contra nadie, es una oportunidad para todos. Una oportunidad para tener relaciones de igual a igual entre pueblos vecinos y hermanos. Relaciones que no estén viciadas ni por la dominación ni por el victimismo. Vosotros, todos aquellos representantes de colectivos del resto del Estado que estáis hoy aquí, sois conscientes que cuando un derecho es vulnerado en un lugar del mundo, se está vulnerando en todas partes. Y aunque no todos compartáis nuestro objetivo político, la independencia, respetáis nuestra libertad para decidirlo en Cataluña. Gracias, muchas gracias por decirlo alto y claro. I els catalans que heu vingut aquí, potser amb dubtes, però amb aquesta persistència en la mobilització, aquesta constància i aquesta fidelitat, fins i tot quan ens equivoquem. Us vull dir que res no és en va, que és important que fem el mateix discurs a Madrid, a Barcelona o a Brussel·les, que hem d'aprofitar totes les oportunitats per convertir aquest judici i els que vindran en un altaveu de denúncia que reforci la causa de l'autodeterminació del nostre poble. I que hem d'agrair tota la solidaritat, tota la solidaritat, vingui d'on vingui. I alhora hem de ser conscients que no tindrem més que allò que ens guanyem per nosaltres mateixos. Perquè com va dir el Vicent Andrés Estellers, no podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu. Persistim, lluitem, vencerem! Amics, amigues, amigos, amigas, bona tarda y gracias, muchas gracias por estar hoy aquí, por llenar de forma cívica y pacífica las calles de Madrid. Gracias a tots els que heu vingut d'arreu dels països catalans, de todas las naciones del Estado. Y gracias, gracias a la Madrid solidaria, la Madrid abierta, la Madrid antifascista, que nos acoge y que nos acompaña. ¡Gracias, madrileños! Lo sabéis, hoy no estamos aquí. Hoy no hemos venido a provocar a nadie. Hemos venido a defender codo con codo y desde tantos rincones de la península los derechos fundamentales y la democracia que ahora están en riesgo. Desde el diálogo, desde el respeto, pero también desde la dignidad que representa el pueblo de Cataluña. Así hemos venido hoy a Madrid. Som aquí perquè s'escolti de forma clara la nostra veu. Som gent de pau, som una nació mil·lenària, diversa i plural, complexa i oberta, que l'únic que ha demanat sempre, lo único que hemos pedido siempre, es poder votar en libertad nuestro futuro. Os hablo en nombre de Jordi Cuixart, el 10º presidente de Òmnium Cultural, en nombre de los más de 160.000 socios que conforman una entidad que ya fue perseguida durante la dictadura
por defender la lengua, por defender la cultura, por defender los derechos civiles. Nosotros somos los nietos de los que hicieron frente al fascismo, los que nunca agacharon la cabeza. Somos los hijos de aquellos que libraron tantas luchas compartidas para construir una sociedad justa e igualitaria. Y ahora que la extrema derecha vuelve a asomar la cabeza, es nuestra responsabilidad hacerle frente. Debería avergonzar a cualquier demócrata que hoy en España no solo no se aísle la extrema derecha, sino que se le permita ejercer de acusación popular en el juicio. Debería avergonzar a cualquier demócrata que los intolerantes vuelvan a marcar la agenda política en España. Y escuchadnos bien, estamos aquí hoy en Madrid para apelar a todos los demócratas del Estado. Os pedimos que busquéis la verdad de lo que ocurre en Cataluña. No os dejéis manipular por algunos partidos y por algunos medios que solo buscan la confrontación. Sabemos que nuestro compromiso con la justicia universal también es vuestro compromiso. Porque en este juicio se juzgan los derechos de todos, se juzga la propia democracia, nos juzgan a todos. Y hoy, desde Madrid, pedimos a todos los demócratas de España que escuchen este clamor. Apoyar la autodeterminación de Cataluña es defender hoy la democracia en España. La democracia en España pasa por defender los derechos y libertades de Cataluña. Y por eso acusamos a este Estado de vulnerar los derechos de todos, de enfrentarnos, de utilizar la represión y la violencia para acallar la disidencia. Y lo hacemos como siempre, como hoy hemos vuelto a demostrar, de forma pacífica, pero determinada. Nos lo dijo Jordi Cuixart el otro día, parafraseando a Marcelino Camacho: el derecho a huelga se gana haciendo huelga, el derecho a manifestación se gana manifestándonos. Pues bien, nosotros decimos que en Cataluña el derecho a voto nos lo ganamos votando. Porque el 1 de octubre, el soberanismo catalán hizo temblar los cimientos del régimen del 78. En un ejercicio maravilloso de desobediencia civil, la gente salió a defender los derechos de todos. Y el Estado, desde el rey hasta la justicia, se han dispuesto a impedir que terminemos con sus privilegios. Pues no vamos a parar. Alzaron un a por ellos, que es un a por todos los que defendemos la democracia y las libertades. Van a por todos los que defendemos estas libertades. Por eso es una irresponsabilidad que el gobierno del PSOE ceda ante la extrema derecha. Le exigimos al gobierno que rectifique, que retire todas las falsas acusaciones de una rebelión y sedición que nunca ha existido. Señor Pedro Sánchez, aún tiene tiempo de instar la abogacía del Estado a retirar todos los cargos y a buscar una solución real a este clamor que representa el 80% de la ciudadanía de Cataluña, que lo que pide es libertad y justicia. Si no lo hace, seguirán siendo cómplices en este juicio de la vergüenza de Vox. Seguirán siendo cómplices de la extrema derecha. Y no, amigos, no dejaremos que nadie nos utilice enfrentando la solidaridad entre nosotros, porque el proyecto del soberanismo catalán, nuestro proyecto por una república, no va contra nada ni contra nadie. Somos y seremos un dique de contención contra la intolerancia y contra el odio. Sí, señor fiscal, somos un muro humano de hombres y mujeres que 80 años después
seguimos gritando en las calles de Madrid que no pasarán. 80 años después, como nuestros abuelos, gritamos que no pasarán. Y lo gritamos al lado de nuestras compañeras feministas, al lado de la gente del 15M, al lado de los raperos exiliados, lo gritamos al lado de los jóvenes de Altsasu, como y también de las activistas de la frontera sur, lo gritamos al lado de las 20.000 personas que han sido perseguidas, represaliadas por la ley Mordaza. Estamos juntos en esta lucha por la democracia. Y como dijo la pasionaria a los brigadistas internacionales, vosotros sois la leyenda, ejemplo de solidaridad y héroes de la democracia. Y no dejaremos nunca de perseguir la libertad y sí, de perseguir la autodeterminación de Cataluña, porque no es un delito. La autodeterminación de Cataluña es un derecho. Compañeros y compañeras, hoy hace 17 meses que Jordi Cuixart y Jordi Sánchez están injustamente encarcelados, dejadme terminar con unas palabras que nos manda Jordi Cuixart desde Soto del Real. Dice así: queridos compañeros y compañeras, la solidaridad es la ternura de los pueblos y aquí estamos, juntos por los derechos y las libertades, unidos frente al fascismo que amenaza la esperanza. Hoy, el juicio a la democracia del Supremo banaliza la violencia policial del referéndum del 1 de octubre, el mayor acto de desobediencia civil de Europa. Jamás nos van a confrontar, porque estamos tan orgullosos de la movilización permanente catalana como de la marea feminista del 8 de marzo. Ningún movimiento social puede ser perseguido por ejercer derechos fundamentales. Asumimos la desobediencia civil como instrumento de transformación social. Tras 515 días de cárcel, nuestra prioridad sigue siendo la recuperación de las conquistas colectivas y la resolución democrática del conflicto entre Cataluña y España. ¡Visca Madrid! ¡Viva Cataluña! ¡No pasarán! Jordi Cuixart, prisión de Soto del Real. Muchas gracias. Muchas gracias, Elisenda y Marcel. Bueno, pues, a pesar de la represión y del método que quieren transmitirnos a todos, estáis dando la cara con mucha valentía y fuerza y, según las primeras estimaciones, unas 120.000 personas se están uniendo a este No Pasarán. Quienes también dan la cara y lo hacen con muchísima dignidad son los familiares de los presos políticos catalanes y de los chavales de Altsasu. Pedimos un fuerte aplauso para la representante de la Asociación Catalana pel Drets Civils y para el padre de Adur Ramírez de Alza, Anxon Ramírez de Alda y Meritxell Lluís. Bona tarda, bona tarda, boa tarda, arratsaldeon, buenas tardes. Hoy nos encontramos en la capital del Estado español. Una vez más, salimos a la calle pacífica y cívicamente para reclamar nuestros derechos y denunciar el grave retroceso democrático que vive el Reino de España, especialmente en este último año y medio. El 16 de octubre y el 2 de noviembre, muchos de nosotros estábamos aquí, pero no todos volvimos a casa. El Estado español, con su reiterada negativa al diálogo y a la negociación política con el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, haciendo uso y abuso de poder,
decidió traspasar al Poder Judicial la resolución del conflicto político entre Cataluña y España y encarcelar al gobierno elegido democráticamente por el pueblo catalán. Es una vergüenza la existencia de presos y presas políticos en un Estado de Europa. Un Estado, el español, que presume de calidad democrática con propaganda y presiones. Mientras tanto, una prisión preventiva es usada como escarmiento y castigo. En estos momentos, los derechos fundamentales no solo no se promueven ni se protegen, sino que ni se respetan. Los estándares de calidad democrática han sido cuestionados por las instancias internacionales. Y nosotros, nosotras, seguimos haciendo denuncia y alzando la voz para sumar complicidades con ciudadanos y ciudadanas y pueblos de España ante esta evidente y peligrosa deriva antidemocrática. Desde que los familiares de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Jordi Turull, Joaquim Forn, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Clara Ponsatí, Toni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Meritxell Borràs, Carles Mundó, Marta Rovira, Anna Gabriel, Jordi Sánchez i Jordi Escuixart, presos i preses i exiliados i exiliades políticos, desde que nos constituimos en la Asociación Catalana por los Derechos Civiles, nunca nos hemos sentido solos ni solas. Es difícil contabilizar la multitud de actos de solidaridad a los presos y a los exiliados, así como de las numerosas concentraciones y manifestaciones que han llenado las plazas y las calles de Cataluña y el constante y tenaz apoyo de la gente en las puertas de las prisiones. Hoy, en pleno juicio ante el Tribunal Supremo, estamos viendo cómo se produce un verdadero debate político en sede judicial, cuando este debate, el político, corresponde a los parlamentos. Sumemos complicidades. Son muchas las luchas conjuntas y compartidas por la defensa de nuestros derechos. Estamos convencidos que conjuntamente, de manera pacífica y democrática, podemos frenar un fascismo que aflora sin vergüenza. Moltes gràcies a totes i a tots. La nostra és una lluita compartida per la llibertat i la democràcia. Defensar els drets fonamentals no pot ser mai un delicte. L'autodeterminació és un dret. Força, gràcies, gràcies, Esquerra Casco. Muchas gracias a todos. No nos rendiremos, no passaran. Llibertat, Askatasuna. Arratsaldeon, bona tarda. En esta confrontación de idiomas parece que cuando ellos dicen que defender derechos es delito, seríamos todos delincuentes y sabemos que no es verdad. Lo que nosotros, vosotras, somos trabajadores por la libertad y por los derechos, pienso yo. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando por ellos, ¿a que sí? Alsasu Gurasoak, madres y padres de los jóvenes de Alsasu, los jóvenes de Alsasu, tan queridos en Cataluña, juzgados y encarcelados injustamente por una pelea de bar convertida en caso de terrorismo. Hemos recogido esta invitación a participar en la manifestación y aquí estamos, junto a miles de personas para apoyar una demanda general que exige justicia, derechos sociales, civiles, políticos, derechos humanos. Aquí no solamente están entidades catalanas que reclaman la independencia, también se encuentran numerosos colectivos, está dicho, de Madrid,
y otros lugares que se adhieren y que defienden el derecho a decidir. Porque en definitiva, de eso estamos hablando, de derechos básicos fundamentales. Alsasu Gurasoak, por su propia caracterización, es un colectivo cuya razón de ser es lograr justicia para sus hijos e hijas. Y entendemos que la justicia está íntimamente unida con la democracia. Por ello pensamos que cuando se trata de defenderla debemos participar. Y por eso estamos hoy aquí, en Madrid. Como en otras ocasiones hemos estado en diferentes puntos del Estado, informando, compartiendo, agradeciendo. Llevamos 2 años y medio sufriendo un gran escándalo. Somos conscientes de no ser los únicos, por supuesto. Existen muchos otros casos. Pero el dolor que semejante atropello produce nos obliga a darlo a conocer o a recordarlo. Queremos denunciar también la utilización que se hace de nuestro caso, la manipulación mediática, política, judicial, que se desarrolla para castigar y para obtener unos intereses mezquinos. Alsasu, nuestro pueblo, se encuentra indignado y por ello nos han acompañado hasta Madrid un grupo de vecinas y vecinos. En nuestro nombre y en el suyo exigimos el fin de ese montaje, el cese de la manipulación y la libertad de los jóvenes encarcelados. Por ello os invitamos a participar en la manifestación que hemos convocado este próximo domingo 24 a las 12 del mediodía en Alsasu, con el lema Es la justicia Alsasu Coagasque. Os agradecemos vuestro apoyo y lo hacemos compartiendo 3 palabras que hemos redescubierto y que tenemos que seguir manteniendo y que son, las queremos expandir, dignidad, solidaridad y justicia. Dignidad, como están demostrando los presos y presas catalanas, sus familiares, su pueblo, tanta gente represaliada, tantas personas luchando orgullosas por la libertad y contra la represión. Solidaridad, como se está viviendo entre tantos hombres y mujeres, entre tantos casos que sufren en diferentes pueblos del Estado. Justicia, como resultado de un movimiento imparable que no va a detenerse hasta conseguirla. No pararemos, seguiremos. Eskerrik asko, muchas gracias, moltes gracias. Libertad, Alsasukoak, aske!